Maestro, ¿qué onda con los piquetes? Les hago una pregunta sincera, un video que está por salir, en el que estoy trabajando. Me gustaría conocer qué piensan realmente. ¿Qué onda con los piquetes? ¿Siempre mal? ¿Piquete de la abundancia bien? ¿Piquete de organización peronista o de izquierda mal? ¿Viceversa? Antes tenían justificación, ahora no, son una forma de extorsión política. Para sus dirigentes un modus operandi o de vida. ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿A quiénes favorecen? Y puntualmente el piquete del día de hoy, que mantuvo de rehenes a miles de personas e indirectamente, de algún modo u otro, afectó a millones. Si ustedes toman en cuenta que en Buenos Aires por día circulan entre 8 y 9 millones de personas por distintas razones, trámites, trabajos, etc. ¿Qué onda el piquete del pueblo obrero de hoy? ¿A quién beneficia? ¿Qué busca? Sé que en un tema como este van a sobrar comentarios al borde del delito o de la condición humana, pero también seguramente va a haber aquellos que se atrevan, tengan ganas de bucear un poco más en profundo en este tipo de acontecimientos, distinguir los matices, aportar algún dato histórico, ver los intereses en juego, o por lo menos tener ganas de verlos. Lo que sí prometo que los voy a leer a todos y que van a ser buen insumo para un siguiente video sobre la cuestión. Maestro, ¿qué onda con los piquetes?